En el día de hoy les voy a estar preparando unas berenjenas rellenas de pollo al horno. Así que no se le olvide suscribirse a mi canal, darle me gusta a este contenido y por supuesto compartirlo. Don't forget that this video will also have an English version. The first thing, lo primero que vamos a hacer es que vamos a cortar una berenjena o las que tengas por la mitad. Y luego lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar una cuchara para sacarle lo que es la masa de la berenjena de adentro. Asegúrate de que no cortes la cáscara, porque ahí vas a estar poniendo lo que será el relleno de estas deliciosas berenjenas que estamos preparando en el día de hoy. Entonces acá lo que tengo es, le saco toda la masa. Y una vez que haya hecho eso con las berenjenas, lo que voy a hacer es que voy a picar lo que es la masa de la berenjena. La voy a picar en trocitos bien pequeños. Y una vez ya que la pique, lo que voy a hacer es que tengo un pollo que cociné. Lo voy a cortar en trocitos pequeños también. Este pollo lo cociné al horno, lo tenía ahí en la nevera. Lo voy a utilizar para esa receta. Si tienes otro tipo de carne, también las puedes rellenar con cualquier otro tipo de carnes que gustes. Yo en el día de hoy voy a utilizar el pollo porque se me hace mucho más fácil. Está totalmente cocinado. No tengo que comenzar a cocinar otro tipo de carne. Aquí lo que voy a hacer es que voy a agregar en una olla, voy a agregar un poquito de aceite de oliva. Voy a agregar también una cebolla picadita. La voy a saltear y voy a proceder a poner las berenjenas que he cortado. Miren qué delicioso se ve todo eso. Le voy a poner un poquito de sal. También le voy a poner un poquito de ajo en polvo. Le voy a poner un poco también de pimienta negra. Y aquí lo que estoy haciendo es que estoy poniéndole el pollo que ya piqué. Y voy a dejar que esto se cocine hasta que las berenjenas se pongan bien blanditas. Aquí le voy a poner un poco de salsa marinara. Esa es una salsa que le va a dar un tremendo toque. Y una vez ya que saque la berenjena y el pollo de la olla, que estén cocinadas, entonces le voy a agregar dos huevos batidos. Le voy a poner un poco de tomates picados. Aquí tengo queso parmesano. Y también le voy a agregar un queso mozzarella. Esto va a ayudar a que la mezcla de estas berenjenas tengan un delicioso sabor. Miren qué delicia se ve. Amigos, no se le olvide que yo pongo videos todos los miércoles y todos los sábados. Ya una vez que tenga la mezcla preparada, lo que voy a hacer es que voy a buscar donde voy a colocar las berenjenas al horno. Voy a poner un poco de salsa marinara en el fondo. Voy a agregar lo que son las cáscaras de berenjena o la canoa. Y le voy a agregar un poquito de aceite de oliva. Y aquí voy a comenzar a rellenar lo que serán mis berenjenas rellenas de pollo al horno. Miren qué delicia. El relleno se ve totalmente delicioso. La consistencia y el sabor y el olor que eso va a tener, ni te lo puedo imaginar. Aquí le voy a poner un poquito más de queso parmesano. Y, por supuesto, queso mozzarella. Lo voy a llevar al horno a una temperatura de unos 350 grados por 50 minutos. Y miren qué delicia, amigos. Estos son los resultados finales de mis berenjenas rellenas de pollo. Si les gustó el video, no se lo olviden darle me gusta al video, compartir ese contenido y, por supuesto, suscribirse a mi canal. Yo los veo en una nueva entrega aquí en mi canal con otro video.